Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta liga. Adelante con el Real Sporting de Gijón, jornada número 23, visitamos Ponferrada. Partidazo, un partido muy muy clave para meter distancia a la zona de playoff. Y muy importante sobre todo porque la Ponferradina, ojo con la Ponferradina, que no juega nada mal al fútbol. Lo primero, agradecer al colaborador en esta ocasión, a Chechu, que brutal, me ayudó a grabar el partido de jueves a las 2 de la mañana, que fue el hueco que encontré cuando llegué de currar. Llevo una semana ultra mega hiper hostia su puta madre ocupada, con lo cual pues se agradece. Y ahí estáis viendo que coloco a Juan Muñiz. En principio el jueves había escuchado que se habían recuperado todos los tocados. ¿Qué pasa? Que el viernes se cayó de la convocatoria y entró Santijara. Con lo cual pues Juan Muñiz está en el juego, no estará en la realidad. Y pido perdón por ello porque a lo mejor me precipité, pero es que fue el hueco que encontré para grabar y lo siento bien de corazón. Una vez dicho esto, quiero que pongáis ahora la oreja, quiero que estéis atentos por lo que os voy a comentar en nada. Quiero esto, chicos. Manifestación el domingo que viene, 8 de febrero, 3 de la tarde en el Ayuntamiento de Gijón. Tenemos que ir todos los que se pueda, todo el mundo que quiera el Sporting tiene que ir, todo el que pueda, todo el que tenga el medio de ir, por favor ir, ahí estaré yo, ahí estaremos todos mis colegas y yo, y ahí estaremos luchando por el Sporting. Y una vez dicho esto, vamos con el partido, vamos al tema, vamos al ajo, vamos al salseo, vamos ahí, ahí lo veis en Ponferrada, cómo llueve. La Play decidió que ponía lluvia, no sé si incluso habrá nieve allí, porque he visto ya fotos de algunos colegas que ahora estoy editando, como veis, sábado a la 1 de la tarde, ¿vale? He visto fotos de colegas ya allí que están nevando en Ponferrada por el puerto. Bueno, pues pasaron con lo justo los autobuses de las peñas que fueron, yo no pude ir. Pero vamos, espectacular cómo la gente se mueve aún en condiciones de climatología ultra adversas. Porque os digo que aquí está granizando de continuo, un viento de la hostia, es acojonante. Y dicho esto, vamos ya en materia, vamos a ver las primeras ocasiones, vamos a ver cómo se movía el encuentro. Aquí veis a Chechu sacando ya para Carpio, ahí la lucha, muy bien Johnny, el 23 se perdió. Ojo el sombrerito de Johnny, ojo Johnny, muy bien, llevando la tira al centro. ¡Ay, madre mía, Guerrero la que tuvo de cabeza la primera, minuto 5, avisando! Sergio Álvarez metiendo el balón larguísimo ahí para Guerrero, vamos Chino, ojo Guerrero, la ruleta marsellesa, se lleva la bola, tira al centro raso, segundo palo, y qué mal como la chica con la punterina ahí, Chechu con esa zaga. ¡Ojo! Vamos ahora de nuevo Johnny, el 23, el perdigón, que viene la pisadita en la cara, se va de uno, se va de dos, tira el pase para Sergio Álvarez. Sergio Álvarez interna, deja el balón de cara para Pablo Pérez. Pablo Pérez solo, pierna derecha, buscaba colocarla con el interior, pero tapó en última instancia el zaguero. ¡Ojo al córner! Johnny que tira al centro, pasadísimo, segundo palo, Nacho Casas, que le quita la pelota a Bernardo, si no me equivoco. Y bueno, pues otra nueva ocasión, no sé si era Bernardo o Luis Hernández o quién era, pero bueno, la cuestión que una nueva ocasión ahí que hemos tenido. Ojo ahora, Pablo Infante sacando ahí para Camil. Camil con la pelota por dentro para Ruiz. Ojo Chechu con Ruiz, ojo Chechu con Ruiz. Uf, madre mía, el disparo con pierna derecha de Ruiz, que sale lamiendo la cepa de la madera del palo izquierdo del Pichu Cuellar. La madre que me parió cuando hablé ahora en tan poco tiempo. Seguimos, vamos allá. Madre mía, qué látigo. Ojo que la tiene ahora Guerrero el Chino. Madre mía, una ruleta. Madre mía, dos ruletas. Vamos, Chino. Ojo que se va Guerrero. Ojo, Guerrero solo contra el mundo. Madre mía, Guerrero. La pierda. Ahí sigue Guerrero a palos. Ahí tope gama. Y llegamos al descanso del partido, señores. 0-0 en esta primera parte. Guerrero ahí pegándose con todo el mundo. No le subía nadie. Pues él se zafia y se acaba a palos con todo Dios. Ahí veis, bueno, el estadio de la Ponferradina, que por cierto se tuvieron que bajar los pantalones porque, vamos, querían clavar entre 30 y 50 pavos por ir hoy sábado hasta Ponferrada. Y vamos, eso es abusivo. Al final creo que las dejaron en 25 o 30 euros o algo así. Que bueno, eso ya es algo más asequible. ¡Ojo, que ya estamos en la segunda parte moviéndola ahí! ¡Chechu con Yuri! ¡Yuri ahí por encima de Berroca! ¡Oh, madre mía, esa rodilla de oro! Casi parte la pierna para golpear y para golpear el aire. Falta, minuto 58, ahí el golpeo. ¡Ojo! La parada, Juan Muñiz, ahí lo veis lo que os comentaba, avisando, poniendo ya los puntos sobre las sillas, diciendo, ojo que aquí estoy yo y con mi zurda que te pateo. Ahí veis que me mete la mano arriba al cancerbero para, bueno, sin complicaciones, echar el balón a córner. Johnny, el 23, va a colocar el centro, pierna izquierda, tira al centro, punto de penalti, Bernardo de cabeza y remata muy forzado para sacarla por, bueno, bastante desviada, la verdad, no hubo mucho peligro. Ojo ahora, Juan Muñiz, poniendo el centro, ahí, achica la defensa, queda Sergio Álvarez, que la golpea, rechaza, le queda Johnny. Johnny que sufre una falta y una pequeña tarascada por la espalda. Y bueno, vamos a ver en qué puede deparar esto. Vamos a ver el movimiento de banquillos, minuto 70, va a haber
cambios en ambas partes. Vamos a analizar ahora, porque bueno, nosotros también metimos un poquitín de gente de refresco, que el partido estaba siendo muy físico, ya veis, eran los jugadores completamente llenos de barro. Y bueno, ahí veis, por parte de la Ponferradina, sus sustituciones. Y nosotros íbamos a quitar a Pablo Pérez y Sergio Álvarez para meter a Charlie Carmona y a Alex Barrera. Vale, Alex Barrera creo que tampoco ha convocado, si no me equivoco, por decisión técnica. Además, no sé qué pasa con Barrera, la madre que me parió. Pero bueno, yo he decidido ponerle porque es un jugador que personalmente me encanta. Se la pedía Nacho Cases, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, nada, vamos a dar la oportunidad a Juan Muñiz con su 75 de tiro de falta libre. ¡Ojo, Juan Muñiz, pierna izquierda! ¡Y para adentro! ¡Para el cesto, Juanín! ¡Para el cesto, Juanín! Muñiz, la zurdina, vaya toque, vaya golpeo, vaya pepino de gol. Ahí ya lo estaba, mientras estaba grabando, estaba hablando Chechu, híjole, esto va a ser gol, esto va a ser gol, esto va a ser gol, esto va a ser gol. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, porque vaya como la empala. Ahí, muy bien Juan Muñiz, por encima de la barrera que ni salta. Hay uno ahí que sale a poner el pecho, pero no, poco más. Y bueno, si hubiesen saltado igual, incluso la tapaba ahí el Calvino. Pero bueno, el portero ahí está vendidísimo, vamos, no llega ahí en la vida. Y colocamos el 0-1 momentáneo en el marcador. Qué bien, Juanín. Qué bien el 7 del Sporting. Y personalmente Juan Muñiz me parece que está reivindicándose, pero muy sanamente en estos últimos partidos. Hablo en la realidad ya, hablo que el otro día en el Molinón hizo un partidazo en nota, pero un partidazo. Y en la jornada anterior contra el Betis también, con gol incluido. Pero bueno, hay que ir dándole minutos porque para mí a Carmona se lo puede levantar en cualquier momento. O sea, Carmona tiene los minutos contados mientras que no pongan huevos él o Santi Jara. Pero bueno, vamos ahí con Lorina, la cobra, se la lleva tranquilamente aguantando, ojo, la velocidad, mete el balón interior ahí para Guerrero, ojo, la zaga que falla, la deja ahí Guerrero, el chino, madre mía, qué reventada contra el palo, hijo mío, más solo que Solín y casi partes la madera, parece que están talando un nuevo árbol para preparar un nuevo poste, hijo, vaya pepinazo, ojo de nuevo Guerrero, madre mía Guerrero, vas a tener la segunda, ojo Guerrero, y te buscaba el caño, pero muy bien ahí, Moldovan interviniendo y parando esa pelota, ojo, la tiene ahora ahí de Charlie, el gringo Carmona recuperando la pelota en banda derecha, ojo el gringo, pura velocidad, pura técnica, golpeo con la zurda, ojo el paradón de Moldovan, madre mía, qué intervención más sana. Y ya, para acabar, minuto 95, va a tener la última ahí, Chechu, buscándola, elaborándola, con Ruiz, la buscas, la pisa, y qué bien tapando el último pase, tapamos el pase vital, el partido que se acaba, compañeros, ya no va a haber más tiempo, esto está más que sentenciado, veis a Muñiz sacándose el rabo delante de todo el mundo, mete el pase, pero ahí acaba el partido, espero que os haya gustado, muchísimas gracias Chechu, su canal en la descripción, pasaros por allí, espero que esta tarde podamos venirnos con 3 puntos que serían muy vitales para mantenernos ahí arriba y para meter un poquitín de distancia con los puestos de playoff de abajo. Y nada chicos, lo dicho, el domingo que viene, 3 de la tarde, plaza del Ayuntamiento, ahí os veo, ahí nos vemos y ahí vamos a luchar por lo nuestro, por nuestro Sporting, por liberar al Sporting y porque somos sportingistas de corazón. ¡Un abrazo! ¡Adiós!